Bienvenidas y bienvenidos. Esto es 5 en 5. Los Juegos Olímpicos muestran las capacidades más extraordinarias de las y los deportistas de todo el mundo y abarca una gran cantidad de competencias, por lo que el Comité Olímpico Internacional da paso a nuevos deportes en cada entrega, y Tokio 2021 no fue la excepción. Aquí están los 5 deportes nuevos en estos Juegos Olímpicos. Haciendo su primera aparición en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, está el baloncesto 3x3. Este deporte se desprende del baloncesto convencional, pero con una adaptación y sus propias reglas. Se juega solo en la mitad de la cancha y cada equipo debe lanzar a la misma canasta. Los equipos están conformados por 4 jugadores, 3 en la pista y un sustituto. Las canastas anotadas desde fuera de la línea suman 2 tantos, mientras que las de dentro suman 1 punto. El ganador es el equipo con más puntos al final del periodo de 10 minutos o el primero en alcanzar los 21 puntos. Con más de 10 millones de personas practicando este deporte alrededor del mundo, parece raro que esta disciplina no estuviera antes en los Juegos Olímpicos, pero así es. Hablamos del karate. Este deporte de origen japonés hace su primera aparición en estos Juegos de Tokio 2021 con 2 disciplinas, kata y kumite. En kata se debe ejecutar una serie de movimientos ofensivos y defensivos en una coreografía individual que es evaluada por su ejecución, mientras que en kumite se lleva a cabo un combate de 3 minutos entre 2 karatecas. Lamentablemente el karate tendrá un muy corto inicio, solo se incluyó para Tokio 2021. Desaparece nuevamente en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Hello, darkness, my old friend. Si alguna vez fuiste a la playa, es posible que hayas visto este deporte. Y no, no nos referimos al juego de beber cerveza, porque sabemos que de seguro tú te llevarías el oro, ¿verdad? Pero no, nos referimos al surf. Ese deporte aparece por primera vez como juego olímpico en Tokio 2021. Las y los surfistas tienen 30 minutos para atrapar tantas olas como puedan. Al final se toman en cuenta las 2 oleadas con la puntuación más alta. Se evalúa el grado de dificultad, innovación, velocidad, potencia y fluidez. El surf seguirá estando dentro de los Juegos de París 2024, pero aún no se sabe si continuará en un futuro. Hay un nuevo deporte olímpico donde la principal habilidad que deben poseer las y los deportistas es saber escalar. Llega por primera vez a estos Juegos de Tokio 2021 la escalada deportiva y se desarrolla en 3 diferentes disciplinas: velocidad, escalada sin cuerda y dificultad. En velocidad, 2 atletas deben subir uno al lado del otro una pared de 15 metros de altura. Y la regla principal es simple: el primero en llegar a la cima gana. En la categoría denominada escalada sin cuerda, las y los atletas deberán subir una serie de rutas predeterminadas en el menor número de intentos posible. Y por último, en la modalidad dificultad, se debe subir una pared de 15 metros de altura llena de obstáculos aleatorios. Una gran revelación como deporte nuevo olímpico dentro de Tokio 2021 es el skateboarding. En este deporte hay 2 modalidades de patinaje, calle y parque. En el primero, las y los patinadores deben enfrentarse a diversos obstáculos como escaleras, bancos y pendientes, y deben demostrar todas sus habilidades realizando espectaculares trucos. En la modalidad parque, con alguna música de fondo, deben subir y bajar a toda velocidad una pista con curvas complicadas y realizar trucos en el aire. Se obtienen puntos según la dificultad y la originalidad de cada rutina. Como pudiste ver, hay deportes nuevos que demuestran que todo se actualiza constantemente, que la competencia cambia y se adapta a las necesidades actuales de sociedades diversas. Por lo anterior,
Los cambios deben verse reflejados no solo con la inclusión de nuevos deportes, sino en analizar y actualizar los reglamentos, porque muchos son considerados desiguales y hasta sexistas, como el caso de los uniformes que deben usar obligatoriamente las mujeres en la gimnasia o el voleibol de playa, y que no tienen ningún sustento deportivo real. Esperamos que la organización, deportistas, espectadores y todas aquellas personas que disfrutamos de los deportes, logremos pronto disfrutar también de una entrega más igualitaria y justa de Juegos Olímpicos. Recuerda suscribirte al canal. Y no se te olvide regalarnos ese pulgar arriba.